Usted, que es todo pasión, pasión, de verdad. ¿Comprende que haya catalanes apasionados eh, eh, con la idea de la independencia? ¿Y cómo solucionaría ese problema? Eh, como tú sí que eres de derechas, ¿qué quieres? Una pregunta políticamente correcta. No, yo quiero un Eduardo García Serrano, bueno, claro. ¿eh? Pues eh, el, eh, si el no, entrevistaría a cualquier otro. El problema catalán, que no es tal que es el problema de una banda de ladrones separatistas eh, que al grito de España no roba le han quitado hasta las telarañas de los bolsillos a nuestros compatriotas catalanes, eh, se arregla arrebatándoles, y subrayo, arrebatándoles las competencias de educación. Uh -huh. O sea, es intolerable, intolerable que eh, los flechillas catalanes, los mocitos catalanes, se eduquen en un odio permanente a España. Eso es intolerable. Primero se les arrebata eh, la competencia de educación. Y después todas las demás. Todas las demás. O sea, no se puede delegar el gobierno eh, de una comunidad autónoma, de una región de España, de un condado de la Corona de Aragón, en una banda de separatistas que, además de ladrones, lo que pretenden es intoxicar. Ahora bueno, no se le ponga editorialista. Oh, no, no. Mira. Usted me ha preguntado que. Yo, yo le he preguntado, pero lo que pasa es que. Claro, señor, y llegado a... el yo momento. No pongamos serios porque. Llegado es el casual. momento, no. Si usted quiere que yo le diga lo que le voy a decir. Y llegado el momento, ¿por qué no? Por supuesto que sí. La última ratio de la unidad de España, que es el Ejército.